Recientemente se acaba de estrenar una nueva película de terror dentro de las salas de cine, siendo que llegó la película titulada El Aro Resurrección para contarnos la historia de una maldición la cual acaba con las personas que terminan de leer una novela. Por lo cual, luego de haber visto esta película de menos de 2 horas de duración, te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sí, para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza de una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán, en los minutos finales, Shaun no está en una especie de trance inducido por la maldición de la novela titulada Un espíritu enamorado, pero para su suerte aparece Mamin, el cual intenta sacarla de este trance, pero resulta ser que esta entidad es tan fuerte que los induce de nuevo a un trance. Cuando corren por todo el hospital, parece que han logrado escapar de esta maldición, pero Xiaonu aún no está recuperada, siendo que cada vez que ve a Mamin, ve a la chica de cabello negro, pero para su suerte otra vez nuestra protagonista es salvada por Mamin y otro chico antes de que caiga del techo. Y luego de esto capturan al profesor que estaba detrás de toda esta maldición y lo encierran para que ya no ocasione más problemas. Pero las cosas parece que no van a acabar ahí, ya que nuestros protagonistas reciben una solicitud de amistad de una persona misteriosa, siendo de esta manera que se termina la película del Aro Resurrección. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta película y además hablar de momentos importantes de la trama. Primero, para empezar, hay que hablar de la nueva antagonista fantasmal. Y es que resulta ser que la nueva entidad que te maldice si lees una novela completa es nadie más que la hija de un profesor, concretamente el profesor que dictaba clases a nuestros protagonistas, siendo que este señor únicamente en forma de venganza por la muerte de su hija habría hablado con el creador de esta novela, para que cree una especie de trance en todo aquel que lea su novela hasta el final, siendo que cada vez que se morían personas, este profesor pedía que se cambie el nombre y la historia para que más personas mueran, esto incluyendo a sus 2 alumnos. Se podría decir que al profesor no le importaba en lo más mínimo acabar con sus alumnos, pero realmente su venganza no tenía que haber sucedido nunca, ya que si no hubiera dejado a su hija y esposa solas, entonces toda esta maldición nunca se hubiera creado. Pero ya ven, él tenía sueños y sin importar nada quería cumplirlos. Ahora bien, esta película del Aro La Resurrección estaría ambientada en el mismo universo de las películas del Aro, ya que en los minutos finales un policía menciona que antes existía el mito de Sadako, una entidad que aparecía para matarte si mirabas su video maldito, lo cual como todos sabemos era verdad. La única diferencia ahora es que la maldición llega por medio de una novela, y que además una chica que no es Sadako vendrá por tu alma. Ahora hablando concretamente del final, se puede entender que quizás esta nueva historia maldición aún no llegue a su final, siendo que tal vez la maldición por medio de la novela titulada Un espíritu enamorado sigue expandiéndose para acabar con más personas, así que no sería de extrañar que veamos más secuelas de esta nueva historia. En lo personal realmente esperaba algo más terrorífico, pero tampoco se le puede pedir mucho a estas películas, así que por eso yo le doy un 5 sobre 10. Hubiera querido asustarme mucho más la verdad. Deja en la caja de comentarios qué te parece esta nueva película titulada El Aro Resurrección, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.